Vamos a cambiar ahora de temas. El referendo con el que se consultará a los ciudadanos de Oklahoma si quieren que el idioma inglés sea el idioma común del estado, atrajo la atención del Departamento de Justicia Federal. Dicho departamento advirtió sobre la posibilidad de perder fondos federales si el inglés es declarado idioma común. Esto atrajo la reacción del precursor de este proyecto legislativo y tenemos aquí las reacciones. La amenaza por parte del Departamento de Justicia de retener fondos federales para nuestro estado va en contra del mismo. Esta es una forma de molestar, de intimidar y acosar. Es un abuso del poder del gobierno federal. Es la reacción del representante Randy Terry, precursor de este proyecto legislativo que convocará a un referendo popular en el mes de noviembre que busca convertir el inglés en el idioma común del estado de Oklahoma y que señala que el actuar del Departamento de Justicia es una intromisión. Opinión que no comparte Patricia Fenel de la Agencia Latina. No es cuestión de intimidar, es cuestión de informar al público, porque al contrario, era causado un problema increíble en el estado con toda la información falsa que él ha dado. Al contrario, él ha engañado, él engaña al público de Oklahoma. En el país, 30 estados han adoptado leyes similares y de acuerdo a Terry, no han sido afectados con la distribución de fondos federales, pero Fenel dice que la realidad es otra. Y muchos de los programas, muchas de las actividades que se realizan en el estado son realizadas con fondos federales. Entonces muchas de las agencias reciben mucho fondo y esos fondos federales vienen con mandatos específicos que dice que las personas tienen que ser servidas en su idioma de origen. El Departamento de Salud trabaja en programas contra el abuso y agresión sexual, tabaco, información de prevención de enfermedades sexuales, en el ámbito de la educación, programas de enseñanza del idioma inglés en primaria y secundaria, así como en colegios y universidades, y todas las agencias que trabajan con familias inmigrantes, y también las cortes en el estado, que proporcionan servicios de traducción y asesoría, son, entre otros, algunos de los programas que trabajan con fondos federales. La carta enviada por el Procurador Federal de Justicia, Eric Holder, a su homólogo en el estado, Drew Edmondson, levantó reacciones en la bancada congresional, quienes pidieron una explicación del motivo del envío del documento y qué tipo de fondos podrían ser retenidos. Eso es una injusticia y una manera de invasión a la soberanía del propio estado de Oklahoma. En el Capitolio Estatal, los representantes Frank Lucas, Mary Fallon, Tom Cole y Corwin, por alguna razón, no pudieron brindar su punto de vista a nuestras cámaras. Los legisladores enviaron una carta a Holder pidiendo una explicación del por qué este departamento está inmerso en un debate en referencia a que el inglés sea el lenguaje común de Oklahoma. Por su parte, el representante Terry mencionó que este hecho no ocasionará que los oklahomenses cambien la forma de emitir su voto en la elección de noviembre, pues un estudio reveló que un 80% de los encuestados apoyarán este proyecto legislativo. Es tiempo de regalar dos certificados para el restaurante El Pollo Chulo con un valor de $20 cada uno. Para participar solo tiene que enviar la palabra gratis al número 63013. Es momento de hacer nuestro primer enlace, pero al regresar es jueves y el abogado de inmigración Michael Brooks Jiménez estará contestando sus preguntas. Puede marcar al número telefónico en pantalla o también puede enviar su mensaje de texto al número que aparece ahí.